¿Cómo está, Miguelito? Bienvenido. Licenciado. Bienvenido. Life coach, ¿verdad? Que es este como coach life de vida, digamos. Entrenador, sí. Entrenador. Vamos a hablar de cómo iniciar un negocio propio. Me gusta el tema. Platicamos aquí fuera de cámara porque hay mucha gente que se ha ilusionado con esto. Son emprendedores, otros que han heredado plata o la misma empresa, no les ha ido muy bien. Yo decía que esto es un gen especial en las personas que no es para todos ser empresario, pienso. Sí, en realidad el salvadoreño culturalmente tendemos a ser muy emprendedores. Pero sí, sobre todo a mí la palabra que me gusta ocupar, pero en el buen sentido, es oportunistas, somos oportunistas. Nosotros vemos una oportunidad pasar y la queremos aprovechar. Y eso está perfectamente bueno. El problema con nuestros emprendedores es que tendemos a improvisar mucho. A la hora de hacer un plan, a nadie le gusta hacer un plan. A nadie le gusta sentarse a hacer números. Ahí es donde fallamos. ¿Cómo debemos de iniciar entonces? Porque es verdad, de repente nos emocionamos, en esa emoción nos arrebatamos, empezamos a agarrar cosas, a comprar cosas para revender. ¿Cómo debe de ser entonces el orden? ¿Dónde comienza el plan? ¿Será que parte viendo cuánto dinero tenemos para invertir? No necesariamente. Ven, no necesariamente. Ajá. Lo que sucede es que cuando nosotros iniciamos basándonos nada más en nuestros recursos económicos, ya sentenciamos a muerte nuestra empresa, porque ya tenemos claro. ¿Por qué razón? Nos limitamos. Porque ya la tenemos limitada, ya le pusimos un techo. Cuando en realidad nuestras empresas siempre tienen que estar basadas en nuestras habilidades personales. Okay. Decime por ejemplo, que pensabas igual que yo, por favor, que pase un plan. Le voy a dar un ejemplo. No, pero un plan, obviamente, hay que diseñarlo. Claro, hay que diseñarlo, hay muchas formas de hacerlo, hay formas de lo más básico que nos pueden servir a todos. Pero, por darles un ejemplo, nosotros podemos poner una venta de comida, un comedor, ¿verdad? Pero tenemos una persona, una señora muy emprendedora, que aunque la comida le queda buena, no le gusta cocinar, ¿verdad? Entonces no se trata de con cuánto dinero inició, se trata de que no le gusta. Pero tenemos otra persona que a lo mejor empezó con un poquito menos de dinero, pero es una persona que disfruta cocinar, que involucra a la familia, que le gusta, que el trato con los clientes es bueno, pues el techo es completamente diferente. Pues es cuestión de habilidades de la persona. Cuestión de habilidades de la persona. Esa gana, por ejemplo, esa táctica, no sé cómo decirle, de vender. Esa visión de venta, y vos decís, puchica, porque por ejemplo a mí todo el mundo me dice, vos serías un excelente vendedor, y yo como, es que realmente a mí no me gusta vender. Sí, correcto. Lo que sucede con los negocios es que muchas veces nosotros como emprendedores, y se los digo por experiencia también, uno quiere empezar y hacer todo, ¿verdad? Sí. Uno quiere hacer todas las funciones, no puede delegar, y a veces no estamos hablando de contratar personas. Un negocio es algo tan bonito que si nosotros nada más ambicionamos el ingreso monetario... Generalmente así es. Si nosotros solo ambicionamos eso, entonces nos estamos limitando mucho, porque la verdad es que un negocio está ahí para más que solo traernos ingresos. Eso es necesario. Claro. Tiene que suceder, pero tiene que darnos crecimiento personal, tiene que darnos satisfacción, nos tiene que permitir involucrar a nuestra familia, entre otras cosas. Bueno, ahora cuando nosotros visionamos también una empresa, empezamos a ver a nuestro alrededor, vea, y decimos, bueno, por ejemplo, si voy a vender ropa y es una chica que va a la universidad o alguien que trabaja en un banco, dice, bueno, todas estas personas son las que me van. Pero realmente, ¿cuáles son las señales? Vamos a ver una cápsula a continuación de todo lo que visiona que nuestra empresa o nuestro negocio va a ser todo un éxito. Vamos a ver. Invierte en el desarrollo del equipo. Ninguna empresa crece sola. Por lo tanto, si quieres hacer crecer tu empresa, contrata a personas cualificadas. Y para esto necesitarás invertir en buenos funcionarios. Ten presente que trabajadores incapaces o desmotivados acaban llevando a la empresa por un camino equivocado. Importante es tener ese tema del trabajo en equipo, ¿no? Que también las personas que nos rodeen estén tan comprometidas uno en el negocio. Digamos, en ese caso, digamos, voy a hablar por experiencia propia, porque yo creo que aquí todos de alguna manera nos hemos hecho empresarios en algún momento de tu vida, y obviamente en mi carrera también como cantante se vuelve una empresa, me vuelvo parte yo de una empresa, en el cual también tienen que estar involucradas tu familia y toda la gente que te apoya. Pero yo también tuve la oportunidad de poner un negocio de comida, y a eso es lo que voy, que cuando empieza uno a involucrarse en este negocio es contactar gente que de verdad quiera trabajar. Hay mucha gente afuera que te dice, hay miles de personas que quieren trabajar, pero en realidad no quieren hacer ese trabajo. No tienen esa pasión, no tienen esa, el entusiasmo con el cual tú vas a emprender el negocio. Entonces yo me topé con varias personas que yo les contrataba,
mujeres, sobre todo, que contrataba y decía para vender, pero te das cuenta que no, o sea, no se vuelven eficientes, y no porque vos no les pagué bien, no por el horario, porque digamos era un horario muy flexible el que yo les daba, pero no tenían las ganas de hacer eso. Entonces es bien difícil encontrar gente que esté dispuesta y comprometida a desarrollar un negocio contigo. ¿Cómo podríamos detectar una persona que sí esté dispuesta al momento de contratarle? Esto tiene mucho que ver con las motivaciones, ¿verdad? Un negocio es algo a lo que le vamos a dedicar mucho tiempo, uh-huh, ¿verdad? Un negocio es algo en lo que, o un empleo, siempre le vamos a dedicar mucho, claro, tiempo. Lo mejor es encontrar a alguien que esté dispuesto a invertir ese tiempo de una forma que lo disfrute también, ¿verdad? Lo que pasa es que en algunos negocios es como bien difícil identificar, porque cuando una persona llega buscando un empleo, lo que está persiguiendo es el dinero, lo que está persiguiendo es el ingreso. Hay ciertas maneras de poder preguntarle a esta persona por sus experiencias anteriores, si sus motivaciones realmente están solo por el lado del dinero o verdaderamente es una actividad que disfruta, ¿verdad? Uh-huh. El caso de la cocina. Yo disfruto mucho la cocina, soy malo en ello, no puedo cocinar, ¿verdad? Pero me gusta. Ahora, no sería la persona indicada para contratarme, porque aunque lo disfruto, no lo puedo desarrollar. No lo puedo hacer, pero tiene que haber una persona que pueda hacerlo, y que disfrute hacerlo, mira, Miguel, y que esté dispuesto, o una persona a ganar que, por eso, que aunque no pueda, pero fíjese que aunque una persona que no pueda cocinar bien, si lo disfruta, estoy segurísima que si que se capacita, aprende. O sea, uno observa también la disposición, pero, y la buena disposición de las personas ahí para no seguir trabajando. No sé, dependería de mucho de la persona que contrata, porque por ejemplo, en muchas empresas no están para estar enseñando. Correcto. O sea, no te dicen, aquí no vas a venir, o sea, obviamente todos aprendemos todos los días, es una escuela, el trabajo, etcétera, etcétera. Pero hay muchas empresas, por ejemplo, si son contables o de leyes o muchas cosas así, donde realmente no te contratan para que vos aprendas, sino que realmente para que puedas desarrollar los problemas. Sí, requieren un conocimiento, claro, técnico en particular, necesitan, uh-huh, que una persona aunque vos ya tengas todo el espíritu, las ganas de aprender, pero realmente no estamos para poder, no es una pero escuela. Si estás comenzando tu propio negocio, a lo mejor puedes comenzar con nuevas personas también. Ahí lo que tenemos que buscar cuando estamos iniciando un nuevo negocio, si queremos buscar a alguien más, es alguien que tenga una habilidad diferente a la nuestra, a ¿verdad? Tal vez podría la nuestra un complemento de equipo. Que sea un complemento. Y lo que pasa es lo que les mencionaba anteriormente, uno como emprendedor no puede hacer todas las funciones. Recuerdo una de mis mentoras me enseñaba, si usted es un árbol de manzanas, lo que da es manzanas, no naranjas. Y si usted lo que necesita es dar naranjas en su negocio, contrate a alguien más que las dé. Okay. No, okay, podemos estar nosotros. ¿Tenemos otra cápsula? Sí. Vamos a ver. Veamos. La empresa está enfocada en un nicho específico. Algunas empresas nacen con la idea de hacer todo para todos, pero en el camino descubren que necesitan concentrarse en un solo producto o servicio. Si lo que buscan es crecer, cuando sus clientes compran o tercerizan un servicio, quieren hacer negocios con empresas especializadas en un mercado. Y usted necesita ser visto como especialista si quiere continuar creciendo. Buenísimo, hablemos del target, del nicho. Exacto. Es importante porque muchas empresas inician creyendo que es para todos, cuando ya realmente hay un objetivo muy claro. En esto se incluiría un estudio de mercado. Sí, un estudio de mercado. Muchas veces nosotros, como nuestro negocio es tan pequeño, no nos da la oportunidad como de investigar mucho. Ahí es donde viene nuestra capacidad de observar cuáles son las verdaderas necesidades. Por ejemplo, en el negocio de la comida, si volvemos a ese mismo ejemplo, yo no puedo venir y decir, bueno, voy a vender comida, sino que tengo que haber identificado un sector, un grupito, que a lo mejor, híjole, yo veo que ellos no tienen a dónde ir a comprar. Entonces ya hay una necesidad puntual que atender. Uh-huh. Si nosotros partimos con nuestra idea de negocio en base a solo una idea, en vez de una necesidad real, entonces estamos perjudicándonos porque no vamos a tener clientes. Yo creo que también el empresario tiene que tener claro hacia dónde quiere ir, no solo el hecho de ganar dinero, sino que también hacia dónde tu empresa la quiere dirigir. Porque yo siempre le hay mucha gente que dice, Edwin decía el ejemplo fuera de cámara, voy a poner una pupusería, todo el mundo te va a decir, ay, pero la pupusería existe. Pero vos tenés también como empresario ver qué más le vas a ofrecer a tu cliente. ¿Qué tipo de servicio, ¿verdad?, que te identifica para que la gente, sí, sea atractiva? A eso se le llama valor agregado. Exacto. Y es algo que uno puede poner, por ejemplo, desde el tema de la gastronomía,
hasta el tema de la todos decoración. Exacto. Por ejemplo, bueno, mi pupusería va a ofrecer pupusas orgánicas, por ejemplo, que solo lleven elementos verdes y con menos grasa, y ese es un valor agregado que te nicho. Garantiza, correcto, te garantiza que ese público que se está cuidando un poquito más su salud, pongámosle, sí, te va a llegar, y ya tú sabes que los puedes mantener, por ejemplo, a eso nos referimos. Y como se vuelve parte de la identidad del negocio, las personas se pueden sentir identificadas, uh-huh, con él, entonces, uh-huh, ya se dirigen con nosotros, claro, en lugar que de la competencia. Que también hay gente que dice, yo siempre había puesto ese ejemplo, digamos, vos puedes poner un car wash, así hablamos hablando de un negocio de car wash, va a ser el mismo detergente, los mismos productos que ocupa un car wash, de la esquina que está el changarrito al otro que tiene su área de estar con su aire acondicionado, la gente, no sé por qué, obviamente siempre va a buscar el que se ve mejor. Es también responsabilidad del empresario que tu negocio se ve atractivo, se vea limpio. Hay muchos lugares, independientemente de cocina o de cualquier tipo, que te da, y bueno, ves el tipo de higiene solamente en los baños. Cuando vos entras a un negocio y vos entras a un baño sumamente limpio, te da una gran confianza, independientemente del lugar que sea. Ya no se diga de comida, que vos vas a un lugar y ves baños limpios, sí, bien decorados. Hay muchísimas áreas en este caso. Hay un montón de cosas, exacto. Y todo eso. Y lo clave en todo esto es que nada de estas cosas que estamos mencionando suceden por casualidad. Nada sucede porque sí. Uh-huh. Todo sucede de forma planeada. Todo tiene que ser intencional. Y para eso es que hay que, mira, hacer un plan. Miguel, hablemos también de la recuperación de la plata, porque muchos invierten un dinero pensando de que el primer mes van a recuperar. También no recuperar, bueno, recuperar en un caso hay gente que... pero también ver cierta ganancia, y es irónico pensarlo así, porque obviamente tú has invertido, vamos a poner un número, X negocio, $50,000. Híjole, sí. No por eso, pero uh-huh, es una empresa, ¿verdad? Correcto. Quizás hasta necesite más, pero bueno, $50,000. O $50,000, perdón, no los vas a ver a la vuelta de 2 meses. O sea, no. También como estamos hablando de cómo poner mi propia empresa, ¿cuál es el margen que se juega? Si es anual, si es trimestral, ¿cómo se planifica uno? Independientemente de la cantidad y el negocio que sea. Puede ser que inicies con $1,000, con $500, qué sé yo. Pero ¿hay un margen estipulado, una tabla? O... sí, para los teóricos dicen que para que un negocio sea productivo, tiene que producir el 20% anual sobre lo que hemos invertido. Acá la clave sobre el dinero, el manejo del dinero, es que nosotros podamos hacer un plan también. Esta parte en particular es la que más nos cuesta a los salvadoreños, hacer los números. Perfecto, vamos a ver otra cápsula, claro, y esta se trata de las asociaciones del negocio, sobre las asociaciones del negocio, veamos. Asociaciones de negocios. Es conveniente asegurar asociaciones con otras empresas de su mercado. Cuantos más socios tenga a su lado, mayores serán las oportunidades de ser indicado para nuevos negocios y conquistar nuevos clientes. Estos socios pueden prestar servicios completamente a los suyos o que trabajan representando soluciones para el mercado que usted atiende. Estratégicos. Sí, socios estratégicos. Pero ojo con quién se va a asociar, ¿verdad? Pero también, exacto, era lo que mencionábamos con Luciano, o sea, de por sí a uno decir, bueno, voy a poner un negocio, pero me voy a asociar, ay, ya. Si ya con tu pareja se vuelve complicado, niña. Quizás se refiere, la nota creo yo que se refiere al tema de que puede ser que si nuestro negocio es de alimentos, puede que nuestro socio sea nuestro proveedor, que nos brinda. Yo lo asocio no tanto como un socio, sino que como los proveedores. Exacto. Los clientes, por ejemplo. Personas si, con las que trabajamos frecuentemente. Ropa, tenés tus proveedores y tenés otros negocios que, por ejemplo, de zapatos, pueden incluirlos a tu tienda, por ejemplo. Correcto. Otra parte bonita de los negocios son precisamente las redes que tenemos con otras personas. Importante a la hora de hacer negocios con alguien más, ya sean proveedores, socios, inversionistas, uh-huh, tienen que ser personas que compartan nuestra visión. Por uh-huh, eso cuando nosotros empezamos un negocio, por pequeño que sea, tenemos que tener clara cuál va a ser nuestra visión de negocio, cuál es nuestra misión. Los negocios fracasan al asociarnos cuando tenemos a dos personas que piensan completamente diferente, que quieren llevar el negocio a dos lugares completamente diferentes. Pero eso se percibe de un inicio, ¿verdad? Se percibe exactamente conversar. Mira, y sería válido, digamos, emprender un negocio y vos decís, yo quiero poner este negocio solo por 10 años.
Si quiero que me... 10 años. No, te puedes proyectar. Lo puedes vender después. Ajá, o yo quiero trabajar los 10 años y lo vendo y recupero mi plata y gano otro... Hay gente que hace eso. Claro, ¿verdad? Es válido. Siempre y cuando esté en un plan y esté escrito. Yo siempre digo a los emprendedores, el secreto donde todo inicia es compre un cuadernito y compre un lapicero. Ajá. Porque en la mente todo suena perfecto. Pero nos quedamos hablando de lo que más nos cuesta. Porque ahí está la clave, o sea, tú puedes ser muy emprendedor, muy creativo, tener un montón de plata y te asociarte y la red y lo que quieras, pero el plan económico, por eso mucha gente fracasa, porque no sabe manejar sus finanzas. Mira. Y eso es una habilidad no de cualquiera. No de cualquier persona. Administrar plata no es de cualquiera, o sea. Definitivamente. Para eso es que sirve el cuadernito, para eso es que sirve la computadora, porque hay que hacer lo que se llama ejercicios, se tienen que hacer escenarios, ¿verdad? Digamos, híjole, yo invierto tanta plata, ¿qué tal si en el primer mes me viene tanto dinero? Son ejercicios. Uh-huh. Ese cuadernito se va a llenar de eso. Bueno, y es necesario. Y es importante tomar en cuenta también que muchos negocios comienzan en nuestras casas, pero habrá un momento también donde tiene que crecer y hay que despegarlo. Depende entonces de la visión, otros gastos de la persona, pero claro que es mi esposo me regaló una gift card para comprar un montón de collares y aritos, ¿se acuerdan? Entonces yo compré un montón y yo dije, lo voy a vender. Y cuando veo, dije, no, pero antes de venderlos voy a hacer números. Y entonces empecé cada uno, y eran como 32 piezas. Y al final, como de ganancia, sí, digo la cantidad, sí. No, sí, bueno, de ganancia eran como $120. Y después, bueno, son $120 que no tengo, pero eso de estar vendiendo, ¿vale la pena realmente todo el esfuerzo? Que yo dije, no, realmente en lo personal, mejor me los quedo y mejor regalo y that's it. Porque en lo personal no era como lo que yo realmente esperaba ganar de algo que... al final iba a tener un esfuerzo extra, en ese caso, que lo que realmente valía. Entonces, a veces hay que hacer números antes de cualquier cosa, hay que hacer números para ver si la venta es realmente... fructífera. Fructífera. Y ojo que los números no son nada más los materiales que hemos comprado. Hay un punto muy importante, es nuestro tiempo. Porque el tiempo, la gasolina, el celular, todo. La ayuda que vamos a conseguir porque generalmente... Muchas veces invierte más en lo que realmente en el fondo se gana. Sí, correcto. Y estás equivocado. Y eso le sucede a muchos negocios acá. Terminan pagando más a proveedores de lo que están ganando y es porque no han hecho... hicieron números. Como el tema es... ¿Hay otra cápsula? Sí, hay otra cápsula. Esto es Educando al Mercado. Así difícil. Educa al mercado. Tenga paciencia, sea resiliente y eduque al mercado sobre su solución. Varias empresas están totalmente enfocadas en enseñar al público sobre la importancia y actuación de determinados productos y servicios. Ya voy a decir un ejemplo rápido de eso, de educar al mercado. Conocí en un país una venta de hamburguesas. ¿Qué país? Bueno, en California. Mira, en Estados Unidos. Conocí un restaurante, me llamó tanto la atención ese restaurante porque habían educado tanto su mercado. O sea, vos llegabas a la venta de hamburguesas y la hamburguesa y solo habían tres combos. La misma hamburguesa con una carne, dos carnes y tres carnes. Y se acabó, men. O sea, no había más nada de comprar. Esa era la venta de la hamburguesa. Por eso entraban. La gente que quería una hamburguesa con una carne. ¿O con dos? O con dos o con tres. Y yo me quedé asombrado porque eran colas de colas. La hamburguesa es sumamente rica y todo. Y lo que quería, le cambiaba era igual el tamaño de papa. Eso era todo. O sea, un chip en la gente que ya sabía que ahí solo vendían tres tipos de hamburguesas. Iban por una de ellas. Pero ¿cuánto tiempo se tarda una empresa en generar ese? Lo que sucede es que lo importante de esta empresa, más que el tiempo, el tiempo es muy importante. Uh-huh. A mí lo que me impresiona de este ejemplo es qué clara tiene esta gente su identidad. Exacto. Porque qué fácilmente podría ser, híjole, yo quizás tengo que vender más variedad, ¿verdad? Pero hay una teoría que dice que cuando nosotros tenemos muy clara nuestra identidad, somos más atrayentes a las personas, porque reflejamos la seguridad de que somos lo como que somos. Como cuando vas a comprar pizza, ¿verdad? Hay lugares que pizza hay, pero también hay ensalada, El plus que tenían ellos que veías que las papas no eran las procesadas, sino que
veías a un tipo pelando papa todo el día, pelando papa, y la papa era natural. Pero era su valor agregado. Era el valor agregado. Lo que estábamos diciendo, que se habían especializado en algo. Ya sabes cuál. Para lograr captar al público. Bien ricas. Claro. Y lo mismo de la pupusería, ¿verdad? El ejemplo que dábamos antes. Si tiene bien clara la identidad, qué es lo que está ofreciendo, pues claro, va a haber un segmento de mercado que va a llegar ahí. Vas a una pupusería, no pedís ensalada. Sí, claro. Exacto. No, tal vez pupusa de de lechuga. Yo recuerdo en un viaje que hice a Honduras por tierra, recuerdo haber visto varios negocios que tenían variedad, ¿verdad? Llantería y venta de comida, clínica dental y veterinaria. Oye, entonces había variedad un poco extraño, ¿verdad? Negocio, eso no llama la atención. Un negocio que es un taller de mecánica. Sí. En la mañana va, hasta las 6. Después de las 6 se convierte en restaurante. Pero con todo y más noche para carros. Show. Ah, ya sé cuál le estás hablando. Y más noche una barra show allá. Fíjate, vale, la creatividad que aquí y siempre está lleno. Está lleno siempre, en la mañana, en la tarde, en la noche y en la madrugada. En la mañana son carwash y en la noche es otras cosas. Definitivamente ha visto un mercado con necesidades y las está atendiendo todas. Ahora, hablemos de necesidades. Alguien podría pensar, sí, pero es que fíjate, ¿qué voy a poner? Tengo, heredé un dinero, lo que hablamos con Luciana, gente que ha heredado plata. Y invertir, mejor pongan a trabajar el dinero de otra forma, y si no son, no traen para ser empresarios. Claro. Porque seguramente las probabilidades es que los pierdan, que pierdan el dinero. Entonces yo, con casos que yo conozco, hay gente que ha dado mucha plata y a la vuelta de los 10 años quedaron sin un 5. Claro. Y es irónico. Claro. Entonces, ¿me entendés? Entonces, no todos traen para ser un buen vendedor. Yo creo que están los genes. Puedes intentar y probar y desarrollar, pero también tienes que tener tus limitantes. Ahora, porque, o pagás para un buen vendedor. Ah, exacto. No necesariamente vas a poder manejar incluso la empresa. Alguien te tiene que manejar. Por eso están los gerentes. Claro. Por los administradores. Y es que regresamos a esto. Soy un inversionista. Tiene que ser muy consciente de sus propias habilidades. Exacto. Tiene que conocerse. Entonces, cuando yo tengo el dinero, tengo el capital disponible, lo quiero invertir, pues lo primero que tengo que hacer es pensar cuáles son mis habilidades, en qué puedo ocupar este dinero en mí, en qué puedo ocuparlo en base a mis habilidades. Si de verdad, si de verdad, yo para los negocios de verdad no es lo mío, pues si hay personas que los negocios es lo suyo. Y pues, ¿qué mensaje le podrías dar a todos para finalizar, para que se animen, para que intenten también, porque tal vez ahí lo tienen guardadito y nadie se los ha sacudido? Y lo han sacado. Y tal vez si no tienen los 50 mil, igual tienen unos 4 mil, quieren invertir. 20, en un yo negocio. Conozco empresas que han empezado con $20. Sí. Y hoy son lo máximo. Por supuesto. Lo primero que tienen que hacer es identificar una necesidad real en el mercado. No podemos estar inventando negocios si verdaderamente no tenemos un mercado que tengamos que atender. Lo segundo es, tenemos que ser muy conscientes de nuestras habilidades y cómo encajan nuestras habilidades con esa necesidad. De lo contrario, no somos las personas correctas para atenderlo y nuestro negocio no va a ser fructífero. Lo último es, cómprese un cuadernito, agarre una computadora, haga el plan, determine misión, visión, cuáles son los objetivos que quiere alcanzar, qué estrategia va a utilizar, porque si no se sienta a escribirlo, está destinado a que el mercado lo lleve por donde quiere. Estos elementos son importantes para nuestra identidad. Cuando tenemos identidad como empresa, los clientes vienen. Y me encantó la número uno, el video número uno, cuando mencionaba de que a la gente, a los empleados, tratarlos de manera que al final ellos son los que ponen la cara cuando nosotros no estamos, y también darle un valor, un significado a ellos del por qué están trabajando en ese lugar y el por qué es tan importante la empresa donde están. Por ejemplo, si es de comida, le estás dando de comer a muchas personas que tal vez no pueden llegar a su casa a comer con su familia, entonces hay que tratarlas bien. O sea, yo creo que los significados que cada quien le ponga es importante para poder hacer una empresa exitosa también. Muchísimas gracias, un placer. Mil gracias. Gracias. Feliz inicio gracias de semana, por la invitación. Bendiciones. Continuamos nosotros con Hola El Salvador. Atrévase, de verdad, atrévase, todo ordenado le va a salir bien, ya va a ver usted. Pausa y ya venimos.